Hola, buenos días. Aquí le voy a hacer hoy bistec, rollito de bistec con salami adentro. El bistec ya está aquí, lavado, ¿verdad? Lo voy a coger y lo voy a partir en tirita. Tirita larguita para yo poder hacer los rollitos. ¿Me ven? Parten así como si fueran a hacer los pollitos fritos, ¿no? Los pechuguines fritos. ¿Vieron? Sí. Aquí está. El otro. Un plato que yo no sé si lo han hecho varias personas, pero este plato me lo enseñó a hacer mi mamá hace mucho tiempo, mucho tiempo. Hace mucho que yo no lo preparaba. Ya está ready. Ya está ready. Ahora cojo. Con un poquito de sazón. Sazón a su gusto, ¿verdad? Como ustedes sazonan su carne. Crea con pimienta y este es sopita. Ya le había echado dos tapitas de ron, ¿no? Ahora le echo mi sazón. Un sazón que yo preparo. Molido. Todo bien, un poquito de vinagre, de vinagre, un torito de vinagre, una tapita de vinagre. Un poquito de limón. Sucia. Ahora se coge, tengo aquí preparado ya los salami cortados en tirita, salami cortado en tirita, la cebollita también en tirita, y aquí tengo los palillitos porque lleva palillito, ¿no? Para que no se me salga el salami. Cojo el salami, cojo la tirita del bistec, lo pongo aquí y le pongo una o dos tiritas de la cebolla, ¿no? Envuelvo y le pongo el palillo. ¿Vieron? Eso queda riquísimo, riquísimo. Si ustedes se dan cuenta, yo casi no cocino carne de res. No me gusta mucho la carne. Pero esta sí, esta preparada así, en esta forma, sí me gusta. Queda bien rica. También usted lo puede hacer sin cebolla, si es una persona que no le gusta la cebolla. Pero como a mí me gusta mucho la cebolla, mis hijos también, yo le pongo suficiente cebolla.
Dios, a mis amigos que me conocen. Aquí estoy yo. Ustedes siempre me decían que porque yo no lo hacía esto en YouTube, pues ya por fin me decidí hacerlo. Estoy aprendiendo. Cualquier sugestión que ustedes me quieran dar, ustedes me dicen. ¿Vieron cómo quedaron todos? Rollito de bistec relleno de salami y cebolla. Ahora con un chipito aquí de aceite al sartén, un poquitico de azúcar para que se queme un poquito, ¿no? Y déjame conectar mi mi tratón, porque ahorita comienza a estar alma. Si se me pasa de caliente, que no me deja quieta. Espera que chequen un poquito, salté. Debería haberlo puesto un poquito más. Ya está caliente. Yo te cojo así. Y lo echan todo. Es la agüita ahí para irse echando poco a poco. Mis dos hojitas de laurel y mi malagueta, que yo sin eso tampoco no cocino. No se me ve bien. No sé, pero que voy a poner el más. Acercarlo más. Se me atascó. Ponlo más cerca para que ustedes puedan ver mejor. Que lo puedan ver. Bien. Ahí se va cocinando. Voy a dejarlo acá, que sofría un poco, hasta que se le seque el agua. Bueno, aquí ya la carne está lista. Ahora le voy a poner cebollita.
Y le voy a poner ajíes de todos los colores, porque a mí me encanta la comida con todo eso. No es necesario, porque ustedes saben que ya tiene el sazón. Pero me encuentro que se ve más bella. Pone un poquito de salsa. Según los raíces, miren qué bello se ve. ¡Wow! Esa es verdura. Acuérdense de sacarle la hojita de laurel. Ya va saliendo según usted la va moviendo. Otro ratito para que esté. Le cocino un poquito la cebolla y los ajíes. Eso le va a dar más fruto. Aquí está la otra hoja. Y aquí está la malagueta. Ya van saliendo. Más ya, eso está ready. Miren qué bello quedó. Ahora, me puse el arrocito así para enseñar el plato. Voy a servir aquí. Pero cuatro, depende. La persona coma. Yo tenía ya el arrocito ya hecho. Y aquí está la ensalada. Un poquito de ensalada. Se la pone. Un botatico. Un poco más. Ensalada como yo la hago con todo, con todo, con todo. Hasta abajo le pongo. Aquí está. Cocina con Belkis.